A mediados de noviembre pasado, la población mundial alcanzó 8.000 millones de personas, cifra similar a un poco más de 111.000 estadios olímpicos universitarios llenos. Los países con menor desarrollo económico, pues que están principalmente en África subsahariana, pues son los que tienen mayores tasas de fecundidad, mientras que los países desarrollados tienen las menores tasas de fecundidad. La tasa de crecimiento global ha ido a la baja y Naciones Unidas estima que para 2023 será de 0.91% anual en promedio. A inicios de este siglo la tasa global era del 1.33. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues justamente la población va a seguir creciendo, pero a términos mucho más lentos. Aproximadamente, cada segundo mueren 2 personas en el mundo y se registran 4.3 nacimientos. Bueno, los cálculos que hace justamente Naciones Unidas, se dice que son 134 mil millones de nacimientos en este año que se van a dar, ¿no? ¿Qué se espera para las proyecciones de 2050? Se espera que lleguen a 9.700 millones, ¿no?, de personas. De continuar con estos índices, es probable que en 2100 nuestro planeta albergue a 10.400 millones de habitantes humanos. Y aunque en general la esperanza de vida ha aumentado, esto dependerá de la condición del momento y el lugar. Por ejemplo, en el caso de México, los hombres llegan a vivir 70.7 años, mientras que las mujeres 76.5 años, ¿no? Canadá está aceptando mucha gente que tiene que ver con el área de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo que está envejeciendo su población y requieren justamente gente más especializada en cuidados, ¿no? Las realidades demográficas nos enfrentan a escenarios complejos, en los que cada nación deberá determinar los problemas a enfrentar para tomar medidas necesarias.